Así concluyó la jornada del domingo después de conocer los resultados que dan la victoria a Bernardo Arévalo con más de 2,4 millones de votos ante 1,5 millones que dieron su confianza a Sandra Torres. En una conferencia de prensa, Arévalo agradeció el apoyo y reiteró su principal ofrecimiento. Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción. Sandra Torres emitió un comunicado para anunciar que fijará una postura cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia. Las misiones de observadores nacionales e internacionales han calificado la jornada electoral como positiva y tranquila. La MOEGT no tiene ningún elemento que ponga en duda los resultados del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Mientras los guatemaltecos hacen sus peticiones a quien ocupará el cargo a partir del 14 de enero. La educación, erradicar la pobreza. Por lo menos que nos bajen la canasta básica, que es lo que más nos está afectando. Arévalo informó que platicó con los mandatarios de México y El Salvador, quienes están dispuestos a trabajar de forma conjunta. Además, refirió que aunque la investigación en contra de su partido continúa, están tranquilos porque han ganado la presidencia por decisión del pueblo de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Invervin, Record Electric, Grupo Ilagro,